Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 17, que corresponde a nuestra última semana, que sería sección número 4. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Comentarles que ustedes deben de ir realizando las actividades que se encuentran ya en lo que corresponde a sección 4. Recuérdense que el lunes 31 estamos con lo que es la finalización de lo que es nuestro curso. Ustedes tienen una ventaja, ya que el fin de semana ustedes pueden realizar todas las actividades que corresponden a sección 4. Para los que todavía no han finalizado con un porcentaje del 80% como mínimo para sección 3, tengo un participante que le hace falta de sección número 1 y 2. Para que su porcentaje tenga el 80%. Recuérdense que ustedes en la parte superior, acá aparece progreso. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo van avanzando con el progreso dentro de lo que es el aula virtual. Recuerden que también tenemos un examen final, que es el complemento de un 40% sobre toda su nota en su total. Entonces, pedirles el favor que puedan ir al día con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Cada una de los cuestionarios cortos que se encuentran acá son importantes que ustedes los revisen. Veo en las estadísticas que hay algunos que han terminado el 80%, pero en algún caso pues no han realizado lo que son las preguntas. Entonces, pedirles por favor, tenemos el fin de semana para poderlo hacer. Sería bueno que todos sacaran el 100% en cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual, pero si no es así, recuérdese que debe de completar hasta el 80% para que al final se le pueda otorgar lo que es el diploma. También comentarles que al finalizar el curso se hace una revisión total de todas las actividades que ustedes han hecho tanto en las clases sincronal como en lo que sería el aula virtual. Entonces es importante que ustedes vayan participando porque no solamente lo visualiza inglés corporativo, sino que para poder sacar su diploma también lo hace INSAFOR. Entonces, hasta que ellos verifican la participación que ustedes han tenido dentro del curso, se les va a enviar un correo donde se les va a enviar virtual lo que es o adjunto lo que es su diploma. Entonces, pedirles el favor que puedan ir participando. Ya estamos a 3 días de finalizar lo que es el curso, entonces invitarlos para que desde ya puedan ya ir finalizando y que ya el día lunes solamente estén esperando la clase final. Recuérdense que en la última clase igualmente vamos a pasar una encuesta de satisfacción por parte de Insaform Pire, entonces para que ya ustedes pues, puedan finalizar ya lo que sería ese curso. Este día seguimos hablando de la parte de lo que corresponde a tablas dinámicas. Recuérdense que toda la semana de lo que es sección número 4, la participación de cada uno de los temas que se encuentran acá en el aula virtual corresponde a tablas dinámicas. Entonces, invitarlos a que puedan leer la teoría que se encuentra acá. No sé hasta dónde ustedes conocen las creaciones de tabla dinámica, pero voy a tratar en la medida de poderles ir, que ustedes vayan aprendiendo muchas formas diferentes en las cuales podemos trabajar o técnicas que de repente pues, nos ayudan a poder realizar de una mejor manera el diseño de lo que corresponde a una tabla dinámica. Además de eso, recordémonos que siempre, cada noche, tenemos nuestro foro de discusión. Para ese día estamos en el foro de discusión de pregunta número 17. El día de ayer, que fue el foro número 16, solamente han habido 4 o 5 participaciones. Quiero invitarlos a todos. Yo tengo 20 participantes acá activos. Entonces, pedirles, por favor, que vayan respondiendo cada uno de los foros que se encuentran en el aula virtual. Ese día, la pregunta dice sí. ¿Cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? El día de ayer estuvimos viendo cuáles serían esas partes que conforman una tabla dinámica y que son como de suma importancia a la hora de crear esa tabla.
cuáles serían esas partes que conforman para que nosotros podamos crear de una mejor manera dentro de una tabla normal que puede llegar a tener hasta 100, 200 filas y podría llegar a tener hasta 10 o 20 columnas, poder crear una tabla identificando aquellos valores que nos interesa en este caso visualizar. Entonces, sería la pregunta, dice, ¿cuáles son las partes en este caso que corresponden a una tabla dinámica en Excel? Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o poderme contestar siempre por el chat. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Eduardo José Peña. Iris Odali Silva. Presente. Gracias. Yasmin Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. Josué Benjamín Hueso. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Gracias, Mauricio. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Gracias, Walter. Xiomara Beatriz López. Yancy Lisset Ayala. Presente. Gracias. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión de este día. Vamos a ver otra parte de la teoría que corresponde a tablas dinámicas. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Y al final, recuérdense que tenemos lo que es nuestro foro de participación. Como objetivo general de sesión, implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Crear una tabla dinámica es poder saber de dónde dependen esos valores para obtener un mejor resultado sobre la información. Muchas veces pretende el usuario pensar que solamente en colocar la información ya se está presentando una tabla dinámica. Y no es así. Nosotros debemos saber cuál importante es la información que tenemos ahí para obtener un mejor resultado a la hora de la creación de la tabla dinámica. Y para eso, miren, acá traigo otra forma de poder interpretar en la parte de la teoría de lo que corresponde a una tabla dinámica. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias de ellos. Fíjense acá qué importante poder saber cómo calcular, cómo resumir y cómo analizar o interpretar esa información que nosotros tenemos.
Cada usuario que trabaja con una hoja de cálculo de un libro de Excel coloca mucha información en ella. Y si ustedes ven en los procesos que ustedes han venido del módulo de Excel básico a lo que es también el módulo de Excel intermedio, hemos venido trabajando con diferentes tipos de bases de datos en las cuales es importante de repente colocar una función para obtener un resultado. Pero llegamos ya a un punto en que la información que tenemos ahí no se basa en un cálculo de una función o de una operación, sino que se basa en poder analizar esa información que tenemos. Y como dice acá la teoría, poder crear una comparación de ella. Por eso, si usted ha creado alguna vez una tabla dinámica y solamente lo ha hecho con una tabla, esa es la forma básica para poder crear una tabla dinámica. Pero para crear una tabla dinámica, yo puedo crearla hasta con dos bases de datos para poder interpretar la información que yo tengo. Porque como dice acá al final, la tendencia que corresponde a la información de una base de datos. Un almacén que tiene ventas diarias, ¿cuál sería la tendencia o saber cuál es ese producto que más se vende en su tienda para poder seguir, en este caso, comprando y tener una tendencia? No voy a mencionar nombres, pero si ustedes ven ahorita el marketing que tiene una película que se está haciendo como muy famosa, la tendencia en este caso de un color específico, ha sido el marketing que más se ha vendido. Y me recuerdo que hace poco hay una tienda que siempre les proporciono, les ayudo en este caso a poder colocar información dentro de su base de datos. Y entre todo lo que ellos siempre tienen, hicieron una compra masiva específicamente de ese color en vasos. Y entonces ya se tenía una compra que se iba a realizar entre la información que se tiene en esa base de datos. Y al final me dijeron, stop, vamos a realizar un cambio porque estamos viendo que esa tendencia ahorita está y entonces vamos a darle a seguir vendiendo o comprando en este caso ese producto. Entonces, ¿qué tan importante es poder tener una base de datos que inmediatamente me está dando la información de esa tendencia de lo que más se está vendiendo en una tienda? Hablemoslo desde una tienda muy pequeña, ahora póngase a imaginar en una tienda bastante grande. Entonces, a eso se basa una tabla dinámica. Y si ustedes ven, yo creo que la mayoría de usuarios que trabajan en Excel lo que más quiere aprender es tablas dinámicas para poder resumir y poder tener esa información exactamente de lo que nosotros requerimos para obtener ese resultado. Dice que las tablas dinámicas son una forma excelente de analizar y explorar grandes masas de datos, así como de presentar resúmenes de los mismos. Cuando nosotros seleccionamos la celda a partir de la que quiere, en este caso, crear una tabla dinámica, recuérdense que nosotros nos tenemos que ir a insertar, nos vamos a lo que es una tabla dinámica y se elige en este caso los datos que se desea analizar. Cada uno de las tablas dinámicas corresponde a dos formas. Uno sobre la tabla que tenemos, que el día de ayer lo vimos, y otro en este caso puede ser sobre el rango. Cualquiera de las dos formas, nosotros podemos crear una tabla dinámica. Y una tercera forma, que lo vamos a estar viendo ya el día de mañana, es que nosotros podemos trabajar también con bases de datos fuera de lo que es nuestro libro. Quiere decir que igualmente podemos tener información fuera de lo que es el libro que nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde se vuelve como más activo poder crear una tabla dinámica, porque no requerimos tener esa base de datos específicamente dentro de lo que es un libro, sino que nosotros podemos tener esa base de datos o ya creada de diferente forma, por ejemplo, Axel, que hace hasta combinaciones, en este caso, de campos, de tablas, y teniéndolo de esa manera, yo puedo mandarlos a llamar y obtener, en este caso, el resultado que yo quiero.
Entonces, dice acá que cuando nosotros elegimos dónde deseamos colocar la tabla dinámica, que igualmente es de suma importancia poder dejar de una a dos filas, si nosotros queremos agregar más información o poder, en este caso, bajar la tabla dinámica y poder tener, por ejemplo, colocar una imagen, el logo de la empresa o en este caso, un texto Word Art, para que la información que nosotros vamos creando dentro de la tabla dinámica también tenga un eslogan o una información adicional. Ya vamos a realizar eso. Además de eso, dice que cuando nosotros tenemos una hoja de cálculo existente, podemos también seleccionar la ubicación donde nosotros queremos colocar la tabla dinámica. Recuérdense que nosotros tenemos dos, bueno, tres formas. Una, trabajar la tabla dinámica siempre dentro de la tabla donde nosotros hemos realizado la selección. Dos, llevarnos la tabla dinámica a una hoja nueva que Excel nos va a dar. Y tres, tener ya una hoja específica donde vamos a colocar la tabla dinámica. Recuérdense que una tabla dinámica, yo puedo tener una, dos, tres, cuatro, hasta cinco tablas dinámicas montadas en una hoja. No es específicamente una tabla la que se puede crear. Se pueden crear más de una. Este día vamos a realizar también ese ejercicio para que ustedes lo puedan visualizar. Voy a pasar en este momento a poderles compartir mi libro de Excel. No lo tengo abierto, pero muchas gracias. Sí. Les comparto mi libro de Excel. Josué, permítame, Josué, ahorita lo busco acá, porque si no después tengo que ahorita le coloco acá. Eduardo, igualmente ya tengo acá su asistencia. Y Xiomara, ya tengo su asistencia, Xiomara. Gracias. Muy bien. Quiero que visualicen, por favor, acá. Tenemos entre los encabezados mes, cliente, artículo, cantidad y en este caso precio y total. Cuando analizamos, por ejemplo, este cuadro que tenemos acá, ustedes pueden observar que tenemos tres datos numéricos. Pero de estos tres datos numéricos, y vamos a iniciar con el análisis, en este caso, de la información de los valores numéricos. La columna D y la columna E dentro de la tabla dinámica va a salir sobrando. No la necesito porque yo puedo, en este caso, tener de una sola vez los totales que corresponden, en este caso, a los artículos que se encuentran. Además de eso, miren, quiero que ustedes observen en la columna A que tengo la representación de 4 meses. Y además de tener los 4 meses, quiero que por favor identifiquen que cada mes está colocado 4 veces. En otra, para el mes de marzo y para el mes de abril, está colocado 3 veces. Además de eso, quiero que visualicen, por favor, que acá es como una tabla de todos aquellos clientes frecuentes que nosotros tenemos. Hoy en día, las empresas lo que hacen es poder llevar un registro de todos aquellos clientes frecuentes que nosotros tenemos, porque esos clientes son los que nos ayudan a nosotros a mantenernos. Y el estarlos llamando, el estarles dando promociones, el estarles dando motivaciones para que nos compren,
específicamente estos clientes que nosotros tenemos cada mes y que sabemos que nos visitan, son nuestro foco de atención, a veces en un cuadro. Igualmente, si ustedes ven, hay, y eso creo que se mira mucho más en la parte de belleza de mujer, que hasta nos anotan nuestro número de teléfono, nuestra fecha de cumpleaños, porque esa es una motivación que nos dan a nosotros, tal vez con un descuento el día de nuestro cumpleaños, o estarnos llamando cuando hay, en este caso, promoción. Entonces, identifiquemos acá la información que nosotros tenemos para poder crear un tipo de tabla dinámica. Si ustedes me consultan o me preguntan a mí cuántas formas o tipos de tablas dinámicas, hasta el momento en lo que yo tengo de poder trabajar con tablas dinámicas, yo creo que llevo más de 12 formas diferentes sobre la información que nosotros tenemos acá, si no es que más, de poder crear una tabla dinámica. Si usted considera que crear una tabla dinámica es muy fácil, yo igualmente le voy a decir que sí es. Así es. Es muy fácil poderlo hacer. Pero el interpretar y poder tener la información que nosotros necesitamos, eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. Entonces acá quiero que vean que he identificado cada una de las hojas con un mismo color. Tengo la tabla llamada XY, que es la que vamos a trabajar ahorita. Y tengo en este caso dinámica XY, que es donde yo voy a colocar en este momento mi tabla. Entonces me voy a colocar dentro de ella. Nosotros tenemos dos formas y creo que se los mencioné el día de ayer, si no se los menciono este día. Yo puedo seleccionar toda la tabla o puedo posicionarme dentro de ello. Igualmente, dice la teoría que si yo estoy colocada después de lo que corresponde a la tabla o abajo de lo que es la última fila o la fila siguiente después de la información, siempre, siempre puedo crear mi tabla dinámica. Si ya me encuentro en la fila número 3 o en la columna, dos columnas después, entonces me va a tirar que no encuentre en este caso información porque es como que estoy muy alejada. Pero la posición en este caso correcta es estar dentro o tener una selección. Me voy a ir a la opción de insertar, me voy a ir en este caso a la opción de tablas dinámicas. Se recuerdan que el día de ayer les comentaba una forma con las versiones de 2010 hasta la versión 2016, que era la que teníamos en la forma de poder crear tablas dinámicas. Ahora quiero que visualicen este cuadro. Ya me encuentro en la versión, en este caso, de Office 365. Y entonces acá, miren, yo quiero que ustedes observen que cambia. Ya no aparece el cuadro para poder mandar a llamar información que se encuentre fuera de mi hoja de trabajo, de mi libro, sino que ahora esta información dentro de la tabla dinámica se encuentra acá. Entonces, esa es una variación que hemos tenido con respecto a tablas dinámicas. Yo creo que hasta hoy Office ha hecho 3 cambios significativos en lo que corresponde a creaciones de tabla dinámica. La que les voy a enseñar entre el día viernes y lunes, la que les enseñé el día de ayer y la que les estoy enseñando este día. En la cual, para las versiones 97-2003, cuando creamos una tabla dinámica, no teníamos un grupo específico. Si ustedes visualizan acá, este grupo se llama tabla. Y la única que aparecía en las versiones anteriores era esto, tabla. Por eso se llama el grupo tabla. Después incorporó tablas dinámicas dentro de este grupo. Cuando nosotros queríamos mandar a llamar una tabla dinámica, y por eso es que muchas veces dicen es que era difícil crear una tabla dinámica, y era porque no se encontraba acá, sino que teníamos que ir a buscar la herramienta y poderla colocar ya sea en un grupo, dentro de una pestaña nueva, o dentro de la barra de acceso rápido. Esas eran las opciones que teníamos para poder colocar.
También haciendo un pequeño recordatorio, recuérdense que en versiones anteriores no existía la cinta de opción, solo existían grupos y los comandos, pero no existía la cinta de opción. Entonces acá, con los cambios que ha venido realizando Office, ahora para esta nueva versión, me aparece solamente de esta manera. Entonces yo le voy a decir que quiero una hoja de cálculo existente, me voy a venir para esa hoja. Quiero que visualicen que ya le quité en este caso la cuadrícula, porque este es otro efecto muy significativo cuando nosotros creamos una tabla dinámica, pero a la vez puede ayudarnos a que, bueno, me voy a colocar acá y voy a dar a aceptar, a que la vista que nosotros tenemos sobre la tabla dinámica se haga un cambio. Entonces acá, miren, tengo mi tabla dinámica, recuérdense que cuando ya me aparece lo que es la pestaña analizar de tablas dinámicas, yo me voy a venir para acá, le voy a quitar el número 1 y le voy a poner ejercicio 1. Es importante que dentro de la tabla dinámica siempre, siempre nosotros coloquemos un nombre de él para que podamos ir llevando lo que sería la información que nosotros tenemos o poder llevar un récord de todas las tablas dinámicas que nosotros hemos creado. Ahora bien, miren, tenemos información importante dentro de él. Debemos de analizar cuál sería la información que vamos a colocar. Y ahora vamos a trabajar con lo que sería un campo y poder colocar dos informaciones en él. El día de ayer solamente colocamos una información para el primer ejercicio que realizamos. Hoy lo vamos a hacer de la forma llamada agrupaciones que puede trabajar una tabla dinámica. Para esto voy a mandar a llamar en este caso acá a lo que corresponde a mes. Y mes lo voy a pasar automáticamente para lo que corresponde a columnas. Y quiero que vean, por favor, miren, dentro de lo que corresponde la tabla dinámica que estoy creando acá, tengo lo que serían los diferentes meses. Además de eso, voy a crear en este caso a clientes, que es la primera información que necesito que me aparezca. Y la segunda que quiero que me aparezca sería artículo. Vean, por favor, cómo estoy creando en este momento la tabla dinámica, porque me interesan dos cosas. Me interesa saber el nombre del cliente y me interesa saber cuáles son los artículos que él ha comprado. Además de eso, mire, me voy a ir de una sola vez a totales para poder saber en este caso cuál ha sido la compra entre cada uno de los meses que tenemos acá. Ustedes pueden observar en este momento con la información que yo tengo acá, en donde podemos ver dónde ha sido en este caso la tendencia en los meses de nuestros clientes frecuentes o dónde en este caso han comprado. Además de eso, miren, podemos también poder identificar por cada uno de los meses cada uno de los totales generales que nosotros tenemos acá. Ustedes pueden ver en este momento la tabla bastante grande, pero porque lo trabajé en este caso con filas. Quiero recomendarles algo. Las columnas me van a identificar o se va a representar la información que quiero que me genere sobre todo lo que tengo en mitad. Y siempre, siempre la tendencia es que la primera columna que aparece es la que debería de estar en este caso en diferentes columnas. Yo le llamaría acá en este caso que se encuentra en lo que sería la primera fila de diferentes columnas. Pero acá, así como ustedes lo pueden observar en este momento, acá yo tengo dos formas diferentes de tabla dinámica, miren. Y entonces, esta sería la primera donde me muestra un tipo de información que yo requiero. Y ahora voy a crear otra, no quitando ninguno de todos los datos que tengo acá, sino que
especificando cuál sería la información que me interesa. Y en este caso, me interesa ir identificando los clientes y las compras, en este caso, que han tenido. Entonces, si ustedes visualizan acá, yo estoy creando en sí dos tablas dinámicas diferentes sobre una. ¿Por qué? Porque mis filas me ayudan a que cuando yo coloco dos o hasta tres, en este caso, columnas de información, yo puedo minimizarlas y de esta manera yo puedo ir viendo lo que sería de dos a tres formas de tablas dinámicas. Entonces, fíjense acá, miren, si por ejemplo yo quisiera ver la información de lo que son los artículos que ha comprado Carla Pérez, igualmente yo puedo hacerlo de esta manera. O tal vez el de Luis Vázquez, que solamente ha realizado una compra, pero ha sido significativa y por eso entra en el grupo que nosotros tenemos acá. Entonces, quiero que ustedes puedan visualizar que no solamente es crear una tabla dinámica, sino que poderle dar dos o tres formas diferentes sobre la información que nosotros tenemos acá. Les dije al inicio, hay dos columnas en las cuales yo no requiero, en este caso, ver la información. Lo requería en su momento en tabla normal, pero dentro de lo que corresponde mi tabla dinámica, en la cual yo puedo mandarla a llamar en una nueva hoja, teniendo toda la información que se requiere tener en una empresa, pero ya acá ya no. Porque estoy creando mi tabla dinámica para poder tener un panorama de la información que yo tengo ahí, que sería como la esencial o la que quiero estar observando. No sé si hay alguna consulta de esto que les he explicado o ha quedado claro. Me dicen, por favor, los escucho. Gracias, Vladimir. Gracias, Mauricio. Para los demás, gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces ya tenemos acá lo que corresponde a lo que es nuestra tabla dinámica. Quiero mencionarles que uno de los cambios que nosotros podemos hacer en las tablas dinámicas, además del formato que podemos nosotros cambiar en la opción de diseño en la cual corresponde igualmente a todos los diseños como que estuviéramos creando una tabla dentro de lo que es Excel, podemos realizar todos los cambios que nosotros queramos. Pero a partir de esta información, nosotros también podemos disponer también de un fondo. Muchas empresas les gusta que además de la información que nosotros estamos incorporando, poder tener, por ejemplo, el logo. Bueno, yo me voy a ir acá a colores. Vamos a buscar acá en Bing lo que serían colores y vamos a colocar, bueno, insertemos esto. Para que ustedes puedan visualizar entre la información que nosotros tenemos en lo que es nuestra tabla dinámica, miren los cambios que igualmente nosotros le podemos hacer. Esto llama un poco más la atención de la información, además de lo que nosotros estamos incorporando, como también de la información que nosotros tenemos acá en lo que corresponde mis tablas dinámicas. Ya sabía que esto estaba sucediendo dentro de ellas. Solo déjenme acá realizar un cambio para que podamos tener la información. Siempre a la vista.
Muy bien, entonces pueden observar ustedes que no es solamente de crear la tabla dinámica, esos pequeños detalles que ustedes pueden agregar como logo de la empresa, una imagen que conlleve en este caso la información que ustedes están colocando acá, también sería de suma importancia poder ir colocando cosas adicionales. Recuérdense que esta imagen que colocamos de fondo no se manda a imprimir, sino que solamente es para una vista virtual, llamémosla así, dentro de lo que es el programa en Excel. Entonces, vean qué tan importante es que, además de poder estar creando lo que serían los campos de nuestra tabla dinámica, también poderle dar un diseño diferente o radical sobre la información que nosotros tenemos acá. Ahora bien, miren, les mencionaba en la teoría que dentro de una tabla dinámica pueda suceder, así como acabo de realizar en este momento, que podemos trabajar en este caso con lo que serían dos tipos de tabla dinámica en uno. Acá es como al 2x1, ¿verdad? Dentro de la tabla dinámica, pensando y analizando bien lo que estamos haciendo, podemos llegar a poder crear dentro de una tabla dinámica como dos formas diferentes de poder ver lo que es el informe. Pero tenemos a veces tablas que no puede suceder y que podemos crear o que no piden que creemos más de una tabla sobre la información que nosotros tenemos. ¿Se recuerdan que ayer les mencioné que nosotros tenemos como las funciones básicas, suma, promedio, max, min, contar, dentro de lo que son las funciones de una tabla dinámica? Entonces, acá miren, tengo ya acá el cuadro de lo que me están pidiendo, donde me dice, en este caso, cuánto se pagó en albañilería en febrero. Y quieren que cree otra tabla dinámica donde sería cuál es la obra de más facturación. Entonces, fíjense acá, miren, me están dando dos informaciones diferentes en las cuales yo no puedo mezclar dentro de la tabla dinámica. Entonces acá, dentro de la hoja de cálculo, yo debo de crear dos tablas dinámicas diferentes. ¿Qué voy a hacer acá? La misma acción. Me voy a colocar. Me voy a ir a la opción de insertar tabla. Hoja de cálculo existente. Me voy a posicionar acá en la fila número 3 y en este caso voy a dar a aceptar. Importante acá, miren. Coloquémosle obra, por ejemplo. Tengo en este momento la primera tabla dinámica que voy a crear. Y entonces acá, mire, me están pidiendo que sea obra. ¿Qué piensan ustedes sobre esta tabla que voy a crear en este momento? Fíjense acá cómo tengo la información del campo que acabo de colocar, que automáticamente se va a ir para fila. Y lo voy a colocar acá. Dos formas diferentes. Una y dos. Sería ahora pago, que sería la segunda información. Y entonces, ahora teniendo esas cantidades que requiero, me voy a venir para acá. Visualicen, por favor, cómo se encuentra en este caso la primera información. Bueno, creo que esa es fundamental. Vamos a ir acá. Ah, no, acá sería cuánto se pagó en albañilería en febrero. Entonces acá voy a colocar no obra, sino que
sería en este caso el mes, así. Muy bien, entonces tengo mes y pago. Voy a nuevamente, mire, a colocarlo acá. Vean cómo se mira de esta manera. Esta sería la opción 1 y esta sería, en este caso, la opción 2. Quiero que, por favor, me ayuden a participar. Háganlo por medio del chat y cuál opción creen que se diferencia mejor para lo que refiere. ¿Opción 1 o opción 2? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor opción? Vamos a ver. Ajá, Jancy dice la opción 2. Eduardo dice la opción 2. Vamos a ver, ¿alguien más que me pueda participar? Así es. Excelente. ¿Por qué va a ser opción 2? Porque la categoría de fila me ayuda a poder filtrar. Y él me está especificando algo importante. El mes, en este caso, de febrero. Quiero que visualicen que dentro de la información que nosotros tenemos, se encuentra acá un filtro siempre que me va a dar, en este caso, la fila. Y donde yo puedo especificarle que es en este caso lo que necesito para obtener el resultado. Cuando nosotros tenemos o vamos a crear lo que corresponde a dos información dentro de lo que cabe, nosotros siempre, siempre podemos en este caso dejar un espacio para posicionarnos y poder crear lo que sería nuestra segunda tabla dinámica. Vamos a posicionarnos acá, insertar tabla dinámica. Me vengo para acá y me voy a posicionar acá y voy a dar a aceptar. Me posiciono acá, tengo la primera tabla dinámica ya creada, miren. Si ustedes ven, esto me ayuda a reconocer que mi tabla dinámica. Voy a cambiarle en este momento el nombre. Coloquémosle, por ejemplo, a este. Entonces, ya tenemos acá. Y acá sí sería obra. Y sería en este caso pago. De lo que tenemos acá. Podemos ir a sacar qué. ¿Qué nos está pidiendo acá? ¿Cuál sería la obra de más facturación? ¿Qué podríamos hacer acá con esta información que tenemos acá? ¿Qué podríamos realizar? Me está pidiendo cuál sería la obra de más facturación. Nos vamos acá, miren, dentro de las configuraciones que nosotros tenemos, yo le voy a ir a decir que quiero a Max, porque me está pidiendo la obra de más facturación. Y al darle acá a aceptar, quiero que visualicen sobre la información que nosotros estamos obteniendo acá, que automáticamente. Yo voy a venir a filtrar, ya tengo ahí a Max y en este caso creo que nos quedaría esto. Cada una de las de la información que tenemos acá, déjenme ir a lista. Me quitarán y ahí, ¿por qué modificar los datos, o sea, las cantidades? Que estaba sumando otra cosa. Sí. Estaba sumando los 3 meses. Estaba sumando en este caso los meses. Esto es lo que va a hacer. Y entonces cuando yo vengo acá, miren, y coloco la función max, ¿qué hace la función max? Me va a buscar
el número, en este caso mayor, por mes. Y entonces ahora acá cuando hacemos la configuración y damos a aceptar, este es el valor que me da. Recuérdense que es lo que está haciendo la tabla dinámica o lo que se refiere es según, en este caso, ahora para ella, la función que voy a utilizar para obtener el resultado acá. En el otro no, porque estoy sumando, entonces me está sacando total. Y ahora ya no. Ahora le estoy pidiendo en este caso, o lo que creo yo que internamente está haciendo, es irme a sacar cuál sería el valor mayor entre todo lo que se encuentra. Y entonces ahora acá, miren, podemos filtrar y poder colocar ese valor máximo que nosotros tenemos. Y igualmente lo podríamos haber hecho de las dos formas. Habiendo realizado en este caso la suma y o realizarlo en este caso por max. Acá se va a basar en este caso. Y si ustedes ven, miren, acá no pueden decir de que está realizando una sumatoria porque acá me está saliendo la función suma. Acá. Y acá me está saliendo lo que sería la función max. Entonces, voy a especificar en mi caso lo que necesito. Y acá, cuando ya realizo el cambio, en este caso de la función, van a cambiar, así como usted lo vio, lo que son los valores. Porque ahora me está sacando el máximo, no sumando. Él acá quita la sumatoria y lo que hace es irme a sacar el valor de lo que corresponde a la información que tengo. Entonces, esta es otra forma ya más interactiva para poder trabajar la cadena. Y les voy a decir el por qué. Porque la mayoría se va a la mejor opción que tenemos acá, que es Zoom. Pero entre más van conociendo las tablas dinámicas y más van conociendo las diferentes funciones que se encuentran dentro de ellas, que en este caso, miren, tenemos suma, recuentro, por promedio, max, min, producto, me hace contar números. Yo creo que para esta versión es que ya coloca la opción de contar números. Deviación estándar, deviación típica, bueno, todo esto va a variar según la información que nosotros estamos realizando, miren. Entonces, fíjense, estas son todas las opciones que nosotros tenemos sobre poder sacar un resumen de campo de valor sobre las tablas dinámicas. E igualmente podemos realizar acá lo que son cálculos en totales generales, ya sean de porcentaje, para columnas, para filas. Todo esto nosotros lo podemos incluir dentro de las tablas dinámicas. Acá, si ustedes ven, aparece sin cálculo, o sea que lo que hace es realizar material de todo. Pero yo me puedo decir que en total me dé solamente porcentaje, o solo me lo dé para las columnas, para las filas. Esto es todo lo que nosotros podemos ir agregando a cada uno de ellos. Y si me quiero ir más, igualmente puedo incorporar. Recuérdense que dentro de Excel tenemos también personalizar, donde podemos igualmente ir personalizando como queremos específicamente los valores dentro de lo que corresponde a nuestra tabla dinámica. Yo quiero que ustedes se den cuenta que crear una tabla dinámica es fácil, pero ir incorporando estas acciones adicionales que tenemos en ella, entre más ustedes practiquen, recuérdense que del error vamos practicando para obtener un buen resultado. Entonces, los invito a que si ustedes solamente eran de crear para los que habían creado toda la dinámica y de hacerlo solamente como sumatoria, los invito a que puedan utilizar otras funciones, que vean las otras categorías que tenemos dentro de lo que son las tablas de funciones y que puedan incorporar en este caso otras, las cuales pues, nos van a ayudar a trabajar de la mejor manera.
todo se va a basar sobre la información que nosotros tenemos. Y quiero terminar diciéndoles que no solamente pueden crear una función, sino que ustedes están viendo en este momento que nosotros igualmente podemos crear sumatorias. Por ejemplo, bueno, acá puse, acá, perdón, de una sola vez aparece sumas, pero yo le puedo ir a decir acá que realice en este caso otro cambio, voy a colocarlo para obtener el resultado de cada uno, miren, de la información que nosotros podemos ir colocando acá. Entre más información nosotros demos a lo que corresponde la tabla dinámica, ella va a ir construyendo en este caso lo que sería la información que nosotros queremos. Todo va a depender de la forma en cómo nosotros vamos incorporando sobre ella lo que necesitamos. Una tabla, por eso se llama tabla dinámica, porque nosotros podemos colocar la información de la forma en la cual nosotros consideremos. Y quiero mencionarles algo antes que se me olvide, importante. La mayoría de veces, una de las mejores formas de poder colocar la información es más en fila que en columna. En columna puedo, entre más información tengo de la que quiero destacar, se me va y se me pierde. En cambio, en fila no, se va hacia abajo y además de esto puedo llegar a agruparlo. Creo que tengo un ejercicio que les voy a enseñar el día de mañana donde podemos agrupar y donde la misma tabla dinámica me ayuda a poder revisar esas acciones del poder. Entonces, estamos todavía en una parte básica de tablas dinámicas. Vamos a ir incorporando cada día más acciones dentro de ella, en las cuales podemos colocar y poderle dar formatos diferentes. Si ustedes me consultan, ahorita seguimos en una parte básica de tablas dinámicas. Espero que el tiempo me alcance para poderles explicar todas las diferentes formas en las cuales ustedes pueden crear lo que sería una tabla dinámica. No sé si hay alguna consulta. Si no, vamos a pasar en este momento a la pregunta de este día. Dice, ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Recuérdense que nosotros el día de ayer estuvimos viendo eso en el tema, que era importante en la teoría, poderles explicar cuáles son las partes que corresponden a una tabla dinámica. Espero que cada uno de ustedes me pueda ir contestando de la mejor manera. Créanme que para mí es un gusto poderles revisar, leer la información que ustedes me están colocando acá en cada uno de los foros. Y además de eso, pues poderles dar mi respuesta. De esto se trata un foro de participación o de discusión, que ustedes puedan compartir en este caso su respuesta o lo que ustedes han entendido de los conceptos que cada día nosotros les damos. Recuérdense que también dentro del aula virtual se encuentra esta respuesta y igualmente pues ustedes la pueden hacer acá. Todo se basa en que a ustedes se les vaya quedando. No es lo mismo que a mí me pregunten, por ejemplo, cuáles son las partes y en este caso no sepa. Entonces, de esta manera, nosotros vamos no solamente construyendo la forma de poder crear una tabla dinámica, sino que a la vez vamos aprendiendo a poder saber la parte técnica que corresponde a lo que es Excel y poder identificar qué estamos haciendo. No solamente dar clic acá y dónde, sino que saber que me voy a la pantalla de insertar, que existe el grupo de tablas, que dentro de tablas se encuentra el comando de tablas dinámica, que al ejecutarse se abre la ventana, que debo de colocar en este caso dónde puedo o dónde voy a establecer la tabla dinámica. O sea, todas estas partes cuando estamos explicando son importantes a la hora de distribuir o crear en este caso una tabla dinámica. Muy bien, espero entonces que me puedan contestar esta pregunta. ¿Cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel?
Los dejo con esta pregunta y si no hay ninguna consulta, nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche.